Vamos a ver si ahora funciona. Se me escucha. Hola, hola, hola. Por favor, decirme si se escucha. Hemos tenido algún problemito anteriormente. No sé si ahora la cosa ya funciona bien o no. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Edu. Hola, Rubén. Buenos días a todos. Saludos, Seba. Desde el Congo. Siempre me ha hecho gracia ese nombre. Me recuerda a los juegos. ¿Qué quieres que te diga? Sí, Rubén, doy por sentado que es que me estás diciendo que se escucha el micrófono, ¿verdad? Correcto. Continuamos para bingo. Bueno, a ver, dos cositas. En primer lugar, os daréis cuenta, los que habéis llegado hoy y no estuvisteis ayer, que estuve haciendo unas pruebas, que he cambiado la ubicación de la cabina. La habitación donde estábamos anteriormente, bueno, pues vuelve a ser una habitación. Y esta habitación he quitado un sofá que había, unas cositas, y a partir de ahora se han acabado los decorados. No va a haber nunca más ningún decorado. No va a haber nada extraño, como mucho a lo mejor puedo cambiar un cuadro, pero la cabina ya va a ser esta la definitiva, ¿vale? Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, teóricamente tenemos hasta el día 1 de octubre para hacer los directos, aunque parece ser que lo van a alargar. Sabéis, o tenéis que saber, que pronto vais a tener que pagar por vernos, eso está clarísimo. ¿Por qué estoy aquí ahora mismo? Hay un motivo principal, a que me refiero, ¿por qué estoy en Facebook? Uy, pensaba que se había acabado. Y no estoy en Twitch, pues es muy fácil. Hasta que podamos estar aquí, creo que vamos a estar aquí. Y hay una persona que se llama Rafael, desde Francia, que puede seguir las conversaciones en el chat porque se puede traducir. En cambio, en Twitch, hasta donde yo sé, no se puede. O sea que no tengo ganas de que el pobrecito no entienda lo que pasa mientras podamos hacerlo, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, bienvenidos a la grabación de este programa número. Como ya sabéis, y si no os lo explico, estamos aquí para grabar el programa que se emite los sábados por la noche. Hoy me voy a hacer un verdadero lío, ¿eh? Ya lo he dicho antes, tengo dos ratones, uno para el... Bueno, tengo una pantalla grande, una de... donde he colocado un ordenador portátil para poder ver el chat y no tener que estar mirando para abajo todo el rato, que me parecía horrible. Lo que pasa es que va a ser como un poco raro, porque ahora no miro a la cámara. Un lío, vamos. La luz también es un poquito rara, pero es que tengo una ventana justo aquí, a mi izquierda. Ayer hice el directo, me moría de calor. Me daba la luz muchísimo más bonita, pero me moría de calor. Y he dicho, sudando, anda ya. Bueno, ya sabéis, os pido que compartáis. Daros las gracias porque os pedí a ver si podíais hacerlo de subir la foto con el marco. La verdad es que ha sido espectacular. Yo creo que está medio Facebook con la foto del marco del aniversario. El aniversario en teoría tenía que ser este mes de septiembre, pero voy a ser muy sincero, se me olvidó completamente. Entonces he decidido que sea a mediados de octubre. La primera
semana no, porque vamos a estar fuera, es el cumpleaños de Merche. La segunda es Puente y también es mi cumpleaños. Así que lo vamos a hacer la tercera. Si os parece bien, vamos a hacer la tercera. Me gustaría muchísimo poder hacer una fiesta. Una fiesta de aniversario. Pero bueno, es imposible. Así que bueno, haremos un programa un poquito diferente. Os voy a explicar luego más tarde. Luego más tarde, cuidado con la frase. ¿Alguna novedad para esta nueva temporada? A los profesionales de la radio le llaman nuevas temporadas porque se supone que han parado en verano y arrancan una nueva. Pero como nosotros no hemos parado, no sé cómo llamarla. No sé si es que no me va bien el chat o es que no estáis comentando nada. Manda huevos que me ponga ahí un ordenador más viejo que el sol para hacer el, para ver el chat y ahora no habléis. Te digo una cosa, estoy muy contento. Me gusta muchísimo la cabina como me ha quedado. Es mucho más acogedora. Va a ser nuestro nuevo rinconcito del placer. Pero tengo que reconocer que la mesa es del IKEA y baila, baila como la música. Bueno, bien, es que no sabía si se había quedado bloqueado el chat, ¿sabes? Pues vamos a calentar un poquito, sí señor. Vamos a darle alegría a este jueves. Saludos a esa gente que escucha por medio de los altavoces de Edu. No quiero ser yo el que tenga, el que haga que tengáis un problema en la oficina. Así que a currar, chavalines, qué suerte. Vamos a subir un poquito y vamos a subir un poquito el ánimo. Ahora vengo. Sir.
Bueno, ya estamos todos. Ha venido hasta mi hermano. Fíjate lo que te digo. Let the bass be louder. Dice Edu, saludos de parte de todos los compañeros. Pues venga, un saludito a todos. Ya sabéis, esto es La Hora F. Ese poder de la ronda rica, rica. Show your stuff, get real rough, I'm in control, so you won't get enough. Show your stuff, get real rough, I'm in control, so you won't get enough, so you won't get enough. Control. Show yourself. Get the rock. I'm in control. So you won't get enough.
estoy haciendo unas pruebas porque os estaba explicando antes que tengo una pantalla, una televisión y un ordenador. No acabo de verlo bien del todo, ¿sabes? Pero bueno, cuando consiga que funcione me va a ir de lujo porque me veo ahí. A mí me da igual verme a mí o no. Es el tema, es ver el chat, ¿sabes? Una especie de teleprompter. Me mola esa palabra, teleprompter. Teleprompter, dígame. Festival. Vamos a grabar el programa, acabas de llegar, supongo. Tenía pensado empezar a emitir en Twitch, pero de momento vamos a estar aquí. My friend from Indonesia is here. Un amigo mío, un buen amigo mío desde hace mucho tiempo que no coincidimos y míralo. Yes, my yes, friend. My yes, friend. My friend. Now I'm gonna play trance, progressive. It's gonna be a radio show. It's a radio show. A month, weekly radio show I do for a very famous radio in here in Barcelona, in Spain. Sorry. Es un placer tener a un amigo que hace muchísimo tiempo que no tenía noticias suyas. Hemos compartido muchos ratos, muchísimos ratos en Indonesia. Qué raro que esté por aquí. All stuff, my friend.
reconozco que voy a tener que hacer algún cambio aquí en la cabina porque no, el sonido no me llega muy muy bien. Voy a tener que hacer unas plaquitas o algo, pero bueno, con el tiempo. De momento seguiremos así. Santi San Martín, ya tenemos solucionado el tema que te comenté el otro día. Ya puedo veros ahí en la pantalla sin haber hecho nada, con un cable de VGA, un cablecito de VGA desde el portátil a la tele. Solucionado. Verdad que va lentillo, pero ¿cuántos años tiene? 15 tiene el portátil ese. ¡Esa ronda! No sé si tendrá disquetera, es posible, ¿eh? Yo la verdad es que no había visto un ordenador tan grande portátil. Grande todo, hasta las teclas son grandes. ¡Toma! Buenos días a esos que van llegando y bienvenidos. Thank you.
La Hora F en Loca FM. Que no sea yo el culpable de los despidos de mucha gente, ¿eh? Vamos a ver una cosa. ¿No trabajáis con la radio puesta? Pues esto es lo mismo, déjate de mirar la pantalla, que al fin y al cabo vas a ver un gordo calvo que lo tienes más visto que el TVO. Y solo se trata de escuchar música. ¡Ra! ¡Ra! ¡Hola, chus! ¡Bienvenuti! ¡Hello! El chat me va fatal, súper lento. De todas maneras, os he hecho de menos a algunos de los habituales. No sé si es que están calladitos o es que no han entrado, pero he hecho gente de menos. Es verdad que siempre somos más o menos la misma gente y más o menos la misma cantidad. Pero bueno, nos da igual porque no hemos venido aquí a hacer un live, hemos venido a grabar el programa. De hecho, voy a poner un par de discos más y empezaré a grabar. Porque si no, me empano. Fuera de eso, las 12 menos cuarto. No me doy cuenta, se me pasa el rato aquí haciendo el pamplinas. Y luego se me echa el tiempo encima. Qué tonto soy. Alex, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos aquí liados ya grabando el programa. Venga, pongo uno más y empezamos ya a grabar de verdad. Qué poco me fío de esta mesa. Se mueve más que los precios. Y encima me corté ayer, ¿qué te parece? Novedades, pero bueno, luego cuando empiece el programa ya las explicaré. Ya un poquito creo que ya las conté escritas en el chat. En el chat, digo, en alguno de los grupos, si no en todos. Otra de las viejas, and so political. The style I use to fuse is lyrical. It's a form for the words I use are too strong and the pain is straight up along. Una vez más quiero dar las gracias a todos aquellos que estáis ahora mismo en el chat y habéis puesto la foto con el marquito del aniversario del programa. Gracias. This is a miracle.
a miracle. And so political, it's all I use to fuse is lyrical. It's a poem for the words I use are too strong and the pain is straight up along. This is a miracle. And so political, it's all I use to fuse is lyrical. It's a poem for the words I use are too strong and the pain is straight up along. Madre mía, esto es un avión. Ahora mismo tengo el ordenador con el que hago el programa. El teléfono que acabo de poner para tener una pantalla más. El teléfono por el que estoy retransmitiendo, la tele por donde veo el chat y el portátil de Merche, que es por donde se conecta. Madre mía, qué lío. Me falta una máquina de humo, me dice. Chaval, está ahí, ¿qué te crees? En fin, hacemos la pausa esa de un segundito y empezamos con el programa. Recordar que tenemos que actuar como si fuera el sábado por la noche, que es cuando se emite, ¿ok? Pues venga, vamos al lío. Welcome to La Hora F. Open up your dial with hot tracks. Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo. Ricardo F. en Loca FM. Loca FM. Buenas noches, bienvenidos. Esto es La Hora FM. Así terroríficos que no lo es. Comenzamos. Oye, tengo muchas ganas de explicaros un par de cositas, pero ante todo quiero daros las gracias por estar ahí un sábado más. Ya sabéis, soy Ricardo F. desde Barcelona. Esto es La Hora F. Son las 10 de la noche y estamos en Loca FM. Por cierto, por si no lo sabes, dentro de muy poquito vamos a cumplir un año. ¡Madre mía, qué rápido! Rápido. ¡Qué rápido pasa el tiempo, amigo! Tú te puedes salvar. Únete a la nueva generación. Vamos ahí, empezamos marcando el paso, sí señor. Oye amigo, estoy muy contento de estar aquí de nuevo contigo, como todos los sábados. Es un placer y no me cansaré de decirlo. Estamos aquí para pasar un buen ratito musicalmente y recordando. Así que si tienes ganas de pasar un buen rato conmigo y recordando, este es tu programa. En Loca FM. We'll be right back.
sonidos así de potentes, comenzamos esta noche. Zone New Generation. Este podría ser un sobrenombre, también conocido como Stage 27. Nombre real es José Carlos Linares. Viene desde Murcia y viene desde el 96. Desde Boy Records, lo conoces de sobrísima. ¡Toma! 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 Aquí en España, pero esta vez nos vamos hasta Madrid. Un poquito de sonido de Abel Ramos. Aunque sinceramente, la verdad es que detrás de esta gente, de este seudónimo, de este nombre, está la mano, la buenísima mano de Julio Navas. Mítico se llama el tema. Sí, además, este tema, es verdad, recuerdo que este tema salió un picture, que eran cuatro cortes, eran picture con las fotos de ellos. Bastante feo, hay que decirlo, el disco era bastante feo. Déjame que mire más información. Dentro de los cortes que venían cuatro cortes, estaban también uno de DJ Nano, este de Julio Navas de Abitamo, y el maxi single se llamaba Techno House Festival. Sábados a las 22 horas en Loca FM, La Hora F con Ricardo F. Sí, como te decía, era de un maxi recopilatorio, una cosa así, en el que salían cuatro temas y era de una fiesta muy conocida que se llamaba La Cubierta en Leganés. Yo me he quedado con las ganas de ir a pinchar, tengo que decirlo. Sí, 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 sí. Thank you.
locos, venga locas. Y esto es La Hora F. ¡Sube! 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 Loca FM, revive los mejores momentos de tu vida. From the Tower of Power. Triple, triple, triple the music. Seattle, Tacoma. Timeless in the morning. Bye, bye. ¿Pero qué están pinchando en esta emisora? Radio. Into sound. La verdad es que pasa el tiempo volando, macho. Volando, volando, volando. O sea, nos faltan apenas 2 minutos para llegar al final de este primer bloque. Madre de Dios. Bueno, en fin, vamos con este tema para despedir este bloque. El tema, mucha gente me lo pedía como el tema de los pajaritos. Es verdad que suenan unos pajaritos. Dice que la gente es muy original, Hi, ya verás, Hi Hater and Jax Dumont y este Journey of Love. Ahí están esos pajaritos. Temazo del sello Bonsai, sello famosísimo en la época. Todavía siguen sacando cosas. Famosísimo de Bélgica. Me parece muy curioso porque, bueno, esta gente ahora son Milk and Sugar, cuidado. Pero me parece muy curioso porque en realidad se llaman Michael Cronenberg y Stefan Harnin. ¿Por qué con esos nombres se ponen Hi Hater y Jax Dumont? Hay cosas que no las entenderé nunca. En fin, con este nos vamos a despedir por este primer bloque. Nos encontramos dentro de unos minutitos. Venga, hasta ahora. ¡Sube! ¡Sube! Loca FM. Loca FM. Los éxitos de las pistas de baile desde los años 80 hasta el 2000. Si lo bailaste, sonará en Loca. En fin, amigos, volvemos a la carga.
Volvemos a la carga después de este pequeño parón con un tema que realmente me vuelve loquísimo. FPI Project, Let's Go, desde Italia. Un poquito de Italo Dance. Buenísimo. Señor, qué recuerdazos, qué bueno. Discos que me recuerdan muchísimo a aquella época, fabulosa época que vivimos muchos, con esas bajadas a Valencia. Qué buenos ratos, qué locos que estábamos. Oye, por cierto, mira, quiero aprovechar para hacerte saber que, bueno, que en esta nueva temporada va a haber un par de cambios que a alguno le pueden gustar. Y a lo mejor otro, ¿no? Me da igual. No, en serio. Vamos a hacer dos especiales mensuales. El primero va a ser uno que vamos a llamar La Hora Máquina. ¿Especial por qué? Pues porque hay mucha gente que realmente me reconoce por ese estilo de música. Y hemos estado hablando, hemos estado pensando, pues ¿por qué no? Uno de los programas del mes va a ser La Hora Máquina. La Hora F, obviamente, pero La Hora Máquina. Y otro, dos semanas después, esto va a ser así cada mes. Y otro será La Hora Distorsión, que para ti, que seguramente no sabes lo que es, Distorsión diré que es una fiesta mía propia, en la que digamos que tocamos los sonidos un poquito más oscuros, dentro del techno, del trance y del progressive, pero siempre dentro del remember. Recuerda, La Hora Máquina y La Hora Distorsión, La Hora de, como quieras llamarlo. Ahora mismo estamos escuchando Disco 2 Static de Jordi Robles, aka Tim Wokan, aka Taito Tikaro, aka Solar System. ¿Sigo? Bueno, pues este disco va a servir para eso, para haceros, para recordaros que dentro de poquito empezaremos con ese especial Máquina una vez al mes. Just for the ladies.
Los sábados a las 22 horas en Loca FM, La Hora F, con Ricardo F. Sí, señor. Días que os estoy diciendo que me podéis enviar audios de vuestros hijos, podéis enviar audios de lo que queráis, y si en un momento dado son graciosos y simpáticos, no dudéis en que los pincharemos, como por ejemplo este de la pequeña Lucía, que nos llega desde Málaga. Hola Ricardo, me llamo Lucía y yo también escucho La Hora F. ¿Cómo te quedas? Vamos a aprovechar también para mandar saludos a cumpleaños que nos han llegado esta semana. Tenemos un cumpleaños, Juanra, 43 tacos ya. Su hijo Alex se puso en contacto conmigo para que le mandara un saludo. Ahí va el saludo y la felicitación. Tenemos también un cumpleaños de un niño de 9 años, de Mataró, que me dicen que es un fenómeno con los coches de control remoto. ¿Qué te parece? Pues ahí va, un saludo, y este disco te lo voy a dedicar. Ian Juve. 9 añacos ya también, ¿eh? ¡Venga, seguimos! Recuerda que si quieres enviarme algún mensaje, puedes enviarlo a lahoraf@hotmail.com o al WhatsApp que he creado para la ocasión, el número 603-22-0893. Repito, 603-22-0893. Escríbeme cuando quieras. En Loca FM, los éxitos de la música electrónica de los años 80, 90 y 2000. If you see your brothers and sister out there on the street and you know they backslidden, don't just go tell. Vamos con otra dedicatoria. Primero quiero que sepas el nombre del tema, Mutation versus DJ Silverado, Friends. Es la cara B de un maxi que se llamaba, pues eso, Friends. La cara B es Olympic Printer, del sello ADN, Julio Navas, David Amo. Y vamos a mandar un saludo a Tomás Calvo. ¿Tocayo o no?
Un saludo que se va para Don Benito en Badajoz. ¡Ahí va! Sabéis, el programa se graba entre semana, lo grabo en directo, absoluto directo, y luego lo retransmitimos los sábados por la noche en Loca FM desde las 10 hasta las 11. Ya sabes que si estás viendo ahora en el chat, puedes descargarte la aplicación y ahí están todos los programas. Estoy viendo además que tengo un montón de colegas que se están conectando al chat, cosa que me alegra mucho. Esto va a quedar muy raro porque el sábado por la noche el que escuche el programa va a decir: ¿qué estás hablando? Ahora son las 12 y 20 de la mañana en el momento que estoy haciendo el programa. Pero bueno, donde tienes que escucharlo, ya sabes, es en Loca, los sábados de 10 a 11 de la noche. Mira, te lo van a decir mejor aquí. Los sábados a las 22 horas en Loca FM, La Hora F, con Ricardo F. Pues eso. Organización dirigida de la 25ª Valencial, Inversión Catalana Sur, a la 10 de Barcelona. Cambiamos de rollo, vamos de cantadita. Ahí está, Jolly to France, un original de Mike Oldfield que salió en el 95 por Contraseña. Esto es, si te fijas un poquito, de los creadores de New Limit. La voz se parece misteriosamente, además. Stay tuned.
This is your swinging station. Loca FM, un repaso a 30 años de baile. 30 años de baile. Bien, amigos, como ya sabéis, todas las semanas tenemos la recomendación de alguien amigo, conocido, relacionado con el tema, básicamente del Remember. O si no, por lo menos que en su momento lo estuvo pinchando. Hoy tengo... Escúchalo. Hola, soy Sofía de Jota y os quiero recomendar un disco que creo que nunca debe faltar en una maleta de música, que es el Golden Dreams. Es un clasicazo, así que ya sabes, que nunca falte en tu lista o en tu playlist. Mi pronunciación en inglés es tan puta mierda, porque es una puta mierda. Sí, señor, y se queda ahí tan pancha. No voy a repetir yo sus palabras, pero le dije, Sofía... Me encanta el mensaje que me has enviado. Me dejas que lo publique completo y por supuesto me dijo, tira para adelante. ¡Un clásico! ¡Clásico! Que esto sí, es verdad, es un clasicazo. Pero estoy hasta aquí y no te voy a enseñar porque es a la radio y no lo puedes saber. No te puedes imaginar lo cansaico que estoy de escuchar este disco. ¿Qué pasa con 4 o 5? Y este es uno de ellos. ¡Vamos a otra cosa! ¡Di maestro, di concierto! ¡Desde el 92! Esto es la cara... La cara B, perdón. La otra cara era la bomba. Un día de estos ya te la pincharé. Esto salió, como te decía, en el 92 y en España por Boy Record. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this.
the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Para ti, Ricardo F. Hacemos un cambio mega radical. Nos vamos, eso sí, hasta Holanda. The Techno Warriors. Puro Needle of the Record. Paul Stack, el holandés Paul Stack, el rey del hardcore. Pero que a mí hasta aquí me gustaba. Un poquito más arriba ya no. En España este tema salió por Beat Music y estuvo incluido en el recopilatorio de Rave Master 2. La verdad es que tengo que reconocer que tiene un rollazo que te cagas este tema. Eso sí, las voces tienen mucho que ver y no las hizo él. ¡Un poquito de caña! Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double. And you don't let it trouble your brain. Cause the way goes trouble down the drain. Said the way goes trouble down the drain. Put the needle on the record. Vamos, amigo, que viene fuerte. Vamos ahí, marcando, marcando el paso. Cuidado, que vienen curvas. Every time we touch. Amigo, con este nos vamos a despedir por este segundo bloque. Estamos llegando al final. Vuelvo a repetir y no me cansaré de decírtelo. Si quieres ponerte en contacto conmigo, lahoraf@hotmail.com. También tienes un número de WhatsApp que es el 603-2208-93. Every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heartbeat?
F, con Ricardo F en Loca FM. ¡Vuelve! ¡Vuelve! En fin, hasta ahora, amigos. Nos vemos dentro de un minuto. ¡Chao! ¡No te me vayas! Heart is my sky. They wipe away tears that I cry. The good and the bad times, we've been through them all. You make me rise when I fall. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static. And every time we kiss, I reach for the sky. Can't you hear my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Get your hands up. Come on, Parliament. Loca FM. Amigos, pues ya estamos aquí de vuelta. Voy a aprovechar para hacerte saber, si lo has escuchado antes bien, y si no, pues te lo recuerdo, para hacerte saber que el mes que viene vamos a cumplir un año con el programa La Hora F, Loca FM, ya sabéis, tu amigo Ricardo F, tu amigo o no. Y como decía al principio del programa, vamos a hacer unos pequeños cambios y vamos a hacer mensualmente un día dedicado a la máquina. Un día que se va a llamar, lo vamos a llamar directamente La Hora Máquina. Luego haremos también un especial mensual que se llamará La Hora Distortion, que por si no lo sabes es una fiesta que tengo yo y desgraciadamente pues actualmente pues no se puede hacer nada, ¿no? Hasta que no nos dejen volver a las discotecas. La cuestión es que no quiero que nos olvidemos de esos sonidos y precisamente Distortion es la parte oscura de ese
recuerdo. La parte oscura del trance, del techno, del progressive. La parte oscura que un servidor ponía hace muchos años en Chasis a partir de cierta hora de la noche, cuando yo anunciaba como que se apagaba la radio. Bueno, pues ese tipo de música es el que haremos una vez al mes. Podría servir de ejemplo este tema. Un poquito de sonido de Bélgica, de Bonsai. Es ese sonido típico de distorsión. El tema de Disciples and the Rave. Disfrútalo y vuélvete loco, porque es para eso, para volverse loco. Madre mía, cómo viene. Fucking hustler. Sábados a las 22 horas en Loca FM, La Hora F, con Ricardo F. Venga, amigo, que nos quedan nada 10 minutitos y hay que aprovecharlo. Madre mía, esto es un trayazo, de verdad, es una tremenda locura. O sea, recuerdo de verdad. Recuerdo momentos de esos en los que podía ver la música cómo salía desde los altavoces. Madre mía, qué locura. En fin, vamos a otra cosa un poquito más suave. No va a ser que alguno se me asuste y se me vaya. Vamos a aprovechar este tema para mandar un saludo. Déjame que salude a Leo desde Francia. También nos escuchan desde Francia. Este tema se llama Darren Tate. Espera, voy a poner un loop. Bueno, no hace falta. El tema lo conoces de sobra. Let's the Light Shine In. Solar System Remix. Remix de, básicamente, Jordi Robles. Este remix salió en un montón de recopilatorios. Pero el que más gracia me hace, no lo sabía, lo he descubierto investigando un poquito. Uno que se llamaba, cuidado, Los Putos Amos. Así. Y se quedaron tan panchos. ¿Qué te parece? Pues ahí está, Darren Tate versus Jono Grant, Let's Dress the Light Shine, que me hago la picha un lío. Remix de Solar System. We'll be right back.
toma, suave, suave, suave. Ricardo, yo escucho la Hora F desde Francia. Pidiendo un aumento, pero un aumento de tiempo. Con una hora no hago nada. Cuando empiezo a estar calentito, no, vamos, no, vamos, vamos. ¡Qué buena, qué buena! Venga, amigos, cogiendo carrerilla de nuevo. Poníamos otra versión de este tema. En este caso, remix que nos llega desde Manchester del 2002. Vale Music. Te lo digo. Feel and Feel featuring Kelly Lorena. True Love Never Dies. Venga, te la dedico a ti que estás en casa escuchándome y ahora mismo tienes el corazón por el cielo. Ricardo F. en Loca FM.
Amigos, nos vamos. Ha sido un placer estar esta noche contigo. La Hora F, tu amigo Honor Ricardo desde Barcelona, disfrutando del Remember y disfrutando contigo. Si te parece bien, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Recuerda, a partir de las 10 de la noche en Loca FM. Con todos los locos de la radio. I love you. Gracias, amigo. Chao. Bye bye. ¡Nos vamos! El teléfono, ahí el teléfono, el micrófono, con el rollo que he montado. Bueno, estaba diciendo que ya se ha acabado el programa. Espera, voy a poner otro disquito. Se ha acabado el programa y a partir de ahora, pues ya sabéis que nos quedamos un ratito. Nos vamos a quedar un ratito. Estaba diciendo que son las 12:50, sí. Pues yo creo que un ratito más nos vamos a quedar, porque hasta la hora de la comida no tengo muchas más cosas que hacer. También estaba diciendo que pasa, hablo solo si me da la gana, ¿vale? También estaba diciendo que me da mucha rabia porque he visto que me han entrado a ver, sorprendentemente, hoy han entrado a verme varios colegas. Por ejemplo, estoy viendo que está Tito Planas por ahí. ¿Cuánto tiempo, Tito? ¡Tac, tac, tac, tac! ¿Cuánto tiempo? ¡Qué sorpresa verte por aquí! ¿Qué haces por aquí? He estado viendo también que ha venido, que ha entrado. ¿Ves? Pues eso, Joy Plastic. José, un saludo. Luego te llamo cuando acabe. Es que cuando estoy haciendo el programa se supone que no puedo estar hablando con vosotros, porque se supone que estoy haciendo el programa para el sábado por la noche. También he estado viendo que me han escrito pues desde Alemania. Stefan, hi my bro. As you see, maybe you don't understand anything, but now I'm just finished it, but until now I'm doing a program about all stuff. As you can see, right? In the office group. Sí, es una sorpresa que entre a gente. Pues antes estaba un amigo mío, Tito, también Tito.
pero esta vez desde Indonesia. Muy buena gente. Alex de la Torre ha vuelto, pero bueno, es que no tenéis nada que hacer. Diego, mira, podríamos decir desde Argentina. Aunque de argentino tú ya no tienes nada, chaval. Bueno, sea como sea. Oye, que gracias por haber compartido conmigo este ratito. Si os apetece, seguimos un poquito charlando y poniendo algo de música. Estoy haciendo pruebas con Twitch, pero en realidad estoy esperando a ver qué pasa y por dónde vamos a acabar todos. Pero mientras nos dejen hacerlo, voy a seguir haciéndolo aquí. He tomado la decisión de seguir haciéndolo aquí en Facebook. Porque es, pues como habéis visto ahora mismo, pues ha entrado gente que normalmente no entra y que si no es seguidora tuya en esas páginas, pues no estaría. Luego, por otro lado, tenemos con nosotros a un fiel, que es Rafael desde Francia, y él puede traducir, aunque no me entienda a mí, puede traducir lo que vosotros escribís en el chat. Y me da mucha rabia que ahora nos vayamos a Twitch y se vaya a quedar sin saber de qué estoy hablando o de qué estáis hablando, ¿no? Vaya temazo, madre mía. Me encanta, vaya recuerdos. Haciendo el programa, la verdad. Bueno, los que estáis aquí nuevos no sabéis que he cambiado la cabina de sitio. Antes estaba, bueno, cuando nos pilló el confinamiento la tuve que montar en una habitación, que era la supuesta habitación de invitados. No venía nadie, ¿sabes? Como ya las cosas, digamos, que han vuelto a la normalidad, me daba pereza desmontar la cabina y al final lo he hecho. Lo he vuelto a montar aquí, he hecho un espacio con quitando un sofá que había, bueno, unos cambios en la casa. La verdad
verdad es que me gusta mucho. Lo único que pasa es que he comprado una mesa del IKEA que se mueve más que los precios. Además hace resonancia esta habitación porque al haber quitado todo esto que había aquí se ha quedado un hueco. Vosotros no lo apreciáis, pero no se oye todo lo bien que se tenía que oír aquí en casa. Así que, pues no sé, con el tiempo a lo mejor pongo unas placas acústicas, no sé, ya veré. ¿Hay alguien? Porque veo que el chat se ha quedado muerto. Pues lo último que veo es a Diego que dice temazo. De comida que hoy tengo curry, pollo al curry, curry, rico, rico. Me está pasando una cosa rara con el tractor que no me había pasado hasta hoy. Tampoco soy un experto, pero no sé por qué me pasa esto. Voy a hacer una cosa y a lo mejor haya un segundo de silencio, ¿eh? We'll be right back.
La verdad es que me gusta mucho el rinconcito este que me he montado, ¿eh? Me falta a lo mejor un taburete, ¿eh? Para este ratito. Mira que tenía uno y lo vendí en Wallapop. We bring peace to the world. Come and join our street parade.
yo también me voy, me he equivocado. Resulta que estoy retransmitiendo desde mi perfil y no desde la página. Me he equivocado. Bueno, la semana que viene más.